Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. Ha pedido que hablemos de las benditas almas del purgatorio y en definitiva de qué se trata el purgatorio, porque mucha gente está bastante confundida sobre este y sobre otros temas. La vida de la iglesia purgante, sus dolores, estados y vivencias son desarrollados por Santa Catalina de Génova, mística extraordinaria y confidente de nuestro Señor. Verdaderamente este es un trabajo imprescindible para la formación de los católicos verdaderos y una comprensión más acabada y perfecta de aquel lugar de purificación y antesala del paraíso. Recomendado vivamente por santos y papas, presentamos a nuestros oyentes la versión completa y conforme al original del siglo XV de El Tratado sobre el Purgatorio. Santa Catalina de Génova nació en Vicolo d'Alfilo, en esa ciudad, en el año 1447. Perteneció a la gran familia Guelf de Fiesca, hija de Giacomo Fiesca, que fue virrey de Nápoles, y nieta de Roberto Fiesca, cuyo hermano fue el Papa Inocencio IV. Otro Fiesca más fue Papa, Adrián V. De esta familia surgieron varios príncipes de la Iglesia y muchos valientes y hábiles guerreros y hombres de Estado. La madre de nuestra santa, Francesca de Negro, también era de linaje aristocrático. Pertenecía Santa Catalina de Génova a una familia de 5 hijos educados todos piadosamente. Su biografía más temprana fue hecha por el sacerdote Cataneo Maraboto, su confesor, en sus años tardíos, y hubo además relatos de su amigo Ettore Bernazza que describen las penitencias que ella hacía cuando tenía tan solo 8 años y que había recibido el don de la oración a la edad de 13 años. En ese momento ella declaró a su confesor que deseaba ingresar al convento de Santa María de la Gracia en Génova, un hogar de agustinas canonesas de Letrán, donde su hermana mayor, Limbania, había ya tomado el velo. Él le respondió que era demasiado joven para ello, ya que la vida de las religiosas es verdaderamente muy dura. Ella encontró estas objeciones razonables, llenas de prudencia y celo, opinión que a su vez el sacerdote encontró no humana sino sobrenatural y divina.
Entonces él visitó el convento que ella había elegido, donde era confesor, y conminó a las monjas a aceptar a Catalina como novicia. Pero ellas no querían contrariar sus costumbres recibiendo a una niña tan joven, lo cual desilusionó a Catalina, dándole un gran dolor. Pero con la esperanza de que el Señor Todopoderoso no la abandonaría. Y así creció para ser encantadora, más alta que la generalidad de las mujeres, con una cabeza muy bien proporcionada, un rostro algo alargado pero singularmente bello y bien formado, rubia, su nariz algo alargada de ojos oscuros y una frente alta y ancha. Cada parte de su cuerpo estaba en perfecta armonía. En el momento en que fracasó en su intento de entrar al convento, o un poco después, murió su padre. Y así fue que sus propiedades y todo el poder pasaron a manos del mayor de sus hermanos, llamado Giacomo. Deseando salvar las diferencias entre las partes en que se habían dividido las principales familias de Génova, diferencias que habían acarreado crueles y distractores esfuerzos, Giacomo Fiesca concibió el proyecto de casar a su joven hermana con Giuliano Adorni, hijo del principal de una poderosa familia gibelina. En este plan tuvo apoyo de su madre y encontró a Giuliano deseoso de aceptar la mano de la hermosa, noble y rica novia que se le proponía en matrimonio. En cuanto a Catalina, no rechazaría esta cruz que su madre y el hermano mayor echaran sobre ella. El 13 de enero de 1463, contando 16 años, se casó con Giuliano Adorni. Este fue descrito como un hombre de naturaleza extraña y recalcitrante, que llevaba una vida desordenada. Catalina, que vivía con él en una hermosa casa en la plaza Santañete, al comienzo se rehusó completamente a adoptar los hábitos mundanos de su esposo y vivió como una verdadera ermitaña, sin salir nada más que para oír la Santa Misa. Pero al cabo de haber transcurrido 5 años de este modo, ella se rindió finalmente a las protestas de su familia. En los 5 años siguientes, se dedicó un poco a lo mundano, compartiendo los acostumbrados placeres de las mujeres de su clase, mas sin caer nunca en pecado. Cada vez se sintió más molesta por la total falta de simpatía espiritual que su esposo tenía hacia ella y por las distracciones que la mantenían alejada de Dios. Su conversación data de la víspera de San Bernardo en 1474. Al visitar ella la iglesia que lleva ese nombre en Génova, donde oró y clamó por lo intolerable que se había vuelto la vida para ella, al punto de enfermar y tener que pasar 3 meses en cama, su anhelo de dejar la vida mundana todavía persistía en su corazón. 2 días más tarde, al visitar a su hermana Limbania en el convento de Santa María de la Gracia, ésta la instó a volver a la mañana siguiente para hacer confesión con el confesor de las hermanas. Repentinamente, mientras estaba arrodillada ante el confesionario, su corazón fue herido por un dardo de inmenso amor a Dios, y tuvo la clara visión de sus propias miserias y faltas, y de la más alta bondad de Dios. Cayó desmayada. De su corazón se elevó el grito: «Nada más del mundo para mí, no más pecado». El confesor la llamaba, y cuando ella volvió en sí, pudo hablar nuevamente y pedir y obtener la licencia de éste para posponer la confesión. Entonces regresó a su casa rápidamente, donde se recluyó en una habitación por varios días, absorta en la conciencia de su propia miseria y de la gracia que Dios le había dado, pues tuvo una visión de nuestro Señor crucificado, cubierto de sangre. Y entonces ella gritó: «Oh Señor, nunca pecaré otra vez. Si fuera necesario, haré una confesión pública de mis pecados». Luego de un tiempo sintió la necesidad de comulgar, deseo que fue cumplido en la festividad de la Anunciación. Comenzó una vida de oración y de penitencia. Obtuvo del esposo una promesa que él mantuvo, de vivir juntos como si fueran hermanos. Ella se impuso a sí misma estrictas reglas para desviar sus ojos
de las cosas del mundo, como por ejemplo hablar solo cuando fuera útil, comer solo lo necesario para vivir, dormir lo menos posible en una cama incómoda y con espinas, usar ropa de penitente y orar todos los días 6 horas. Y cumplió rigurosamente con cada una de estas cosas. Pronto, guiada por las damas de la misericordia, se dedicó al cuidado de los enfermos pobres. Vestida con sencillez, iba por las calles y pasajes de Génova, cuidando a la gente pobre enferma. Los atendía, los lavaba y les zurcía sus sucios harapos. A menudo visitaba el hospital de San Lázaro, que albergaba enfermos incurables, tan destruidos que era casi imposible de ver y de oler, muchos de ellos muy desconsolados. En Catalina encontraron ellos verdadera caridad y no disgusto. Ella respondía a los insultos con invariable gentileza. Su biografía más temprana da detalles sobre sus prácticas religiosas. Durante el tiempo de su conversión acostumbraba a ayunar incesantemente para la Sagrada Eucaristía. Los sacerdotes le concedieron el raro privilegio en esos días de comulgar diariamente. Durante 23 años, comenzando en el tercer año de su conversión, ella ayunaba totalmente para Cuaresma y Adviento, tomando solo un vaso de agua con sal y vinagre para recordar la bebida ofrecida al Señor en la cruz. Sin embargo, durante estos ayunos gozaba de excepcional salud y vigor. Durante los 25 años que siguieron a su conversión, no tuvo otro director espiritual que no fuera el mismo Señor. Luego, cuando cayó enferma durante los 10 últimos años de su vida, sintió la necesidad de ayuda humana también, y un sacerdote llamado Cataneo Maraboto, que fue una autoridad en el hospital en el que ella estuvo trabajando, se convirtió en su confesor. Unos años después de la conversión de ella, su esposo fue recibido en la Orden Tercera de San Francisco y en adelante colaboró con ella en las tareas de caridad. Llegó un momento en que los directores del Gran Hospital de Génova le solicitaron a Catalina la supervisión del cuidado de los enfermos en esa institución. Aceptó y alquiló cerca del hospital una casa modesta en la que ella y su esposo vivieron hasta el fin de sus días. Sus oraciones continuaron siendo regulares y prolongadas, con raptos frecuentes, si bien ella llevaba su vida de piedad de modo tal que no interfiriera con el cuidado de los enfermos. Aun cuando su actitud era humilde, hasta con los servidores del hospital, los directores vieron el valor de su trabajo y la señalaron como rectora del hospital sin límites de decisión y de poder. En el año 1457, ella atendió a su esposo en su última enfermedad. En su testamento, él exaltó las virtudes de su esposa y le dejó todas sus posesiones. La señora Charlotte Balfour subrayó en su copia sobre los trabajos de los santos un sugestivo extracto de sus enseñanzas. Santa Catalina decía a sus hijos espirituales: no deberíamos desear nada más que lo que nos llega momento a momento. Ejercítense ustedes mismos nada más que por el bien, porque quien no se ejercita a sí mismo y espera que Dios le envíe todo, tienta a Dios. Cuando hemos hecho todo el bien que podemos, permitámonos aceptar todo lo que nos ocurre por orden divina y unirnos a ello con nuestra voluntad. Quien ha probado lo que es descansar en esa unión con la voluntad de Dios, se siente como habiendo ganado ya el paraíso en esta vida. Tenía solo 53 años cuando cayó enferma, exhausta por una vida de éxtasis, de ardiente amor a Dios, profundas penitencias, labores dedicadas a los demás y sus privaciones. Durante sus últimos 10 años, sufrió mucho. Murió un 15 de septiembre en el año 1510, a los 63 años. Se le rindió culto públicamente cuando fue declarada su legitimidad
en el año 1675. El proceso de canonización se instituyó por medio de los directores del hospital en Génova, donde ella había trabajado. Sus virtudes heroicas y la autenticidad de sus muchos milagros fueron bien documentados, y la bula de canonización la emitió Clemente XII en el año 1737. La autoría de la santa del tratado sobre el purgatorio nunca ha sido discutida. Pero el barón von Hügel, en su monumental trabajo Los elementos místicos en la religión, estudiados en Santa Catalina de Génova y sus amigos, concluyó convincentemente, tras un examen meticuloso del diálogo de la bendita y seráfica Santa Catalina de Génova, del que era autor Batista Vernazza, el diálogo entero entonces es trabajo de Batista. De no ser así, se pensó, la autobiografía espiritual de la santa no pretende ser más que lo que es, una biografía espiritual. La vida de su alma, dramatizada por una joven mujer que la conoció y estimó. El barón von Hügel creyó que Santa Catalina y el notario genovés Vernazza estuvieron en contacto durante la epidemia de 1493 en Génova. Es decir, 19 años después de la conversión de ella, cuando tenía 46 años. Ella escribió que él tenía una gran compasión desde muy joven, y durante el tiempo de la peste, ya que acostumbraba a ayudar a los pobres. Von Hügel lo describe, tras un profundo estudio de su vida y obra, como un hombre de agudo, profundo y amplio entendimiento. La pequeña Tomasa era una sensible, amorosa y brillante niña, inclinada a escribir, como demostró en unos simples versos que dedicó a Catalina, su más sagrada protectora y adorable madre, a la edad de apenas 10 años. Estaba ella designada a su madrina tras la muerte de su madre carnal. El padre, cuando la madre murió, la envió junto con su hermana al exterior, al convento de las Agustinas Canonesas, donde a Catalina no se le habían permitido tomar los hábitos. Quizás las monjas habían comprendido a través de eso que aún niñas podían tener una verdadera vocación. 12 semanas después de la recepción, muere Santa Catalina, y el barón von Hügel tentativamente identifica a Batista junto con otros 6 amigos y discípulos de la santa, entre los cuales también estaba el padre de Batista. Indicios y comunicaciones de su fallecimiento, en instantánea y completa unión con Dios, fueron documentados al momento de su muerte. A partir de allí, se empieza a hablar del diálogo o tratado del purgatorio. Como por comparación con el fuego divino que cayó sobre ella misma, el alma bendita de Santa Catalina de Génova comprendió que el purgatorio era de la forma y donde las almas eran atormentadas. Y comienza el tratado del purgatorio con el capítulo primero diciendo el estado de las almas que están en el purgatorio, cómo están exentas de todo amor propio. Y cuenta allí Santa Catalina: esta alma consagrada se encontró a sí misma, estando aún encarnada, colocada por el amor ardiente de Dios en el purgatorio, que la quemaba, limpiando en ella todo lo que necesitaba ser limpiado, hasta que al dejar esta vida pudiera ella presentarse a la vista de Dios, su amado amor. Por medio de este fuego amoroso, ella comprendió en su propia alma el estado de las almas de los fieles que van al purgatorio a purgar su suciedad y manchas de pecado que no pudieron expiar durante su vida. Desde esta alma colocada por el ardiente fuego divino en este amoroso purgatorio, se unió a ese amor divino con todos y comprendió el estado de las almas que están en el purgatorio. Y entonces dijo: las almas que están en el purgatorio no pueden, comprendo, elegir sino estar ahí. Esto por una orden divina para hacer justicia. Ellos no pueden cambiar sus pensamientos sobre sí mismos ni decir: por haber cometido tales pecados merezco estar aquí, o no los he cometido y entonces tengo que estar en el paraíso, ni siquiera ese se irá más pronto que yo,
ni siquiera yo me iré antes que él. Estos pensamientos en el purgatorio no existen. Ellos no tienen memoria ni sobre sí mismos ni sobre otros, ni lo bueno o lo malo. De ahí que ellos sufran un dolor mayor del que ordinariamente sufrirían. Tan felices están de encontrarse dentro de la voluntad divina y de que Él pueda hacer todo lo que le place, como le place que sufran este dolor sin pensar en sí mismas. Ven solamente la obra de la bondad divina que conduce al hombre a su misericordia para no tener que recaer. No pueden ver que están penando por causa de sus pecados. Esa visión no puede mantenerse en sus mentes, debido a que estarían en una imperfección activa, en donde ningún pecado actual puede haber. Solo una vez, al dejar el mundo, pueden ver la causa del purgatorio, pero no la volverán a tener. Ellos ya no pueden tener voluntad ni deseos, salvo la voluntad de la caridad. Estando en el fuego del purgatorio, ellos están dentro de la ordenanza divina, que es pura compasión, y nadie puede apartarse de ello porque ha sido privado del poder del pecado, del mérito y del demérito. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.